Buenos días, hoy es lunes y bienvenidos un día más a una semana conmigo. Esta semana es muy guay, tengo muchas cosas de desfiles, de moda, de Fashion Week. Este sábado es mi cumpleaños, o sea que estoy súper contenta. Y nada, voy bastante tarde, así os iba a enseñar el look que estoy estrenando hoy. Esta blusa de aquí, que es súper bonita, es de Esfera y me la compré en rebajas. Me la he puesto abajo con un jersey negro, que bueno, esto quedaría mejor sin el jersey, pero todavía no hace tanto calor, así que tengo que abrigarme. Y nada, luego llevo estos pantalones de cuero de Stradivarius y las Converse doradas, que me las compré en Vinted, los pendientes y el collar de Bessica y la trencita. Además de que me voy a poner el abrigo camel por encima, porque ya os digo que hace bastante frío. Y más hoy que está el día nublado, lluvioso y de todo. Ya estoy en casa, voy a hacer la cama, que esta mañana iba bastante justa de tiempo, no me ha dado tiempo. Y me voy a poner ahora con el bullet journal porque tengo bastantes cosas que hacer hoy y muy poco tiempo. Tengo médico y tengo de todo. Esta tarde tengo de todo. Pero bueno, me voy a organizar. Que nada, la clase de hoy bastante bien. Solo tenía una, historia del arte y la indumentaria, que hasta ahora no me está apasionando, como que un poco sin más. Pero esta clase tengo que decir que me ha gustado bastante. Así que nada, me voy a poner ahora a leer un rato, creo yo. Que es que me estoy leyendo un libro que me está gustando bastante. Que no me acuerdo cuál es. El título es como no sé qué, My Lady. El último baile, My Lady. Os voy a dejar la portada por aquí, si os gusta. Yo os dejo siempre recomendaciones de los libros que me estoy leyendo. Y es como que muy guay. Es como una española y una londinense que como que viajan al pasado, a la era de la regencia de la Inglaterra. No sé, yo no soy así muy de novelas fantásticas, pero me encantó los Bridgerton y es como de ese estilo. Buenos días, chicas, son las 9 y cuarto y ya me voy a ir de casa. Os he grabado justo mi rutina de mañana hoy, que hoy tenía el tiempo perfecto porque hoy tengo un evento que os voy a enseñar. Es como una presentación de una colección de una diseñadora. No sé muy bien exactamente qué vamos a hacer, pero por lo que tengo entendido es una actividad que organiza la universidad para la asignatura de periodismo, que tengo una asignatura que es de periodismo. Estudio gestión y comunicación de la moda, si no lo sabéis. La cosa es que es como una presentación de una colección en la que va a haber diferentes periodistas que nos van a enseñar cómo se hace una rueda de prensa. Vamos a ver cómo una rueda de prensa y luego, con la ayuda de profesora de periodismo y tal, hemos hecho grupos y tenemos que hacer como una nota de prensa de la actividad que acabamos de ver, como si fuésemos periodistas de verdad, vaya. Creo que voy un poco justa, así que más vale que nos vayamos yendo. Vais a tener el look y todo en el vídeo de la semana pasada, así que si no lo habéis visto, ahí lo tenéis. Bueno, al final el evento ha sido como una especie de presentación de la colección de García Madrid y de esa presentación y tal hemos tenido que hacer una nota de prensa. Es la actividad en sí que teníamos para periodismo. Y nada, la verdad que el chico es súper majo, es de Jaén, así que me ha hecho ilusión porque no suelo coincidir con mucha gente de Andalucía aquí y no sabía que el diseñador era andaluz, vamos. Como la firma se llama García Madrid, yo creía que era madrileño, pero no. Y nada, también ha estado Maite de la Iglesia, que es una estilista, bueno, hace un montón de cosas en el mundo de la moda y tal, y ya vino a darnos una charla a la universidad y me cayó genial, y estaba hoy, y nada, muy guay. Y nada, también había como diferentes puestos y así de bueno, lo habéis visto, he grabado unos cuantos maniquíes y cosas así. Y bueno, tenía Klarna como un puesto. Y nada, nos ha dado como el folleto de la página web. La bolsa, que esta ya nos la dieron en la semana de la moda
de principio de curso, que también os la enseñé en un blog, y nos regaló flores. Pero en este caso nos han regalado una cajita súper mona con chocolate. Chocolate rosa. Bueno, chocolate blanco teñido de rosa. Que no lo quiero abrir porque es muy mono. Pero bueno, algunas de mis compañeras ya lo han abierto. Y era una tableta de chocolate. Como veis, así cuadradita del color mismo del esto. Y lo voy a poner aquí. Como de decoración mientras tanto. Hasta que me lo como. Que no sé si ponerme a leer, que seguramente es lo que hago. Creo que me voy a poner a leer un rato. Y luego como que tengo un tupper de pollo al curry que me hice el domingo, que me hice como para dos raciones y me quedó muy rico, así que... Y nada, ya luego sí que me pondré con trabajo de marketing porque tengo que ir adelantándolo, que bueno, es para abrir, pero poco a poco, porque es que no solo tengo trabajo de marketing, sino también tengo el de periodismo, el de sostenibilidad, el de industria y el de historia del arte. Son cinco trabajos, claro, cinco asignaturas, cinco trabajos. Acabo de llegar a casa y la verdad que en las clases de hoy súper bien. He tenido periodismo, que me ha encantado. Cada día me gusta más esa asignatura. Y nada, hemos estado leyendo la nota de prensa que hicimos ayer, la actividad de ayer. Hoy estoy estrenando esto de aquí porque por la tarde tengo un desfile que organiza mi universidad con los diseños de los que estudian diseño de moda en mi universidad. Y lo tengo a las 6:15. Bueno, no empieza hasta las 7, pero nos han dicho que tenemos que estar ya allí como a las 6:15. Entonces como que me he puesto esto, que lo estoy estrenando, que es de Zara, que es así como casi como de tweed por atrás, que me encanta cómo queda. Lo he hecho con las Converse blancas y los vaqueros hechos, no sé. Y bueno, he estado también en clase adelantando el trabajo de marketing que tenía que hacer ayer, así que voy a ponerme con el bullet journal a tachar las cosas que ya he hecho. ¿Escucháis algo? Son mis compañeras de piso que están hablando. Pensaba cambiarme, pensaba ponerme otra vez esto de tweed, pero hace un frío y se ha puesto el día como súper nublado. Os voy a enseñar el cielo. Mira, súper nublado. Como eso al final es como una blusita, me he decidido cambiar porque es que soy más friolera que todas las cosas. Así que os voy a enseñar rápidamente lo que llevo, aunque voy a llevar un abrigo negro por encima, pero bueno. Jersey negro, pantalones de cuero negro, la blazer está verde para dar un toque de color y el lava de cuero. O sea, muy sencilla, me gusta. Bueno, llevo las Converse de cebra también para darle un toque diferente, pero nada currado, la verdad. Bueno, acabo de llegar a casa, tengo todos los papeles aquí por medio, pero estoy como súper agradecida, pretórica, no sé, como que soy consciente de que a mí del pasado me dicen que viviría todo esto, que al final es un desfile de mi universidad, pero no sé, un desfile así de tan de cerca, nunca lo había vivido. Me han dado aquí el cartel de, bueno, la explicación más o menos de la colección y tal. Yo iba como alumna, no iba como prensa ni muchísimo menos, iba como alumna. Y nos han regalado, mirad qué mono, nos han regalado, lo habréis visto, un pintalabios de Sephora. Mini pintalabios de color rojo. Que me encanta, es que no puede ser más mono. Y nada, voy a cenar y mañana, así que sí, estaba sacando la ropa, que la vais a ver, para ponerla mañana porque voy a la Fashion Week. Vamos a ver a qué desfiles consigo entrar mañana. Vamos, ya la otra vez que fui a la Fashion Week, el cuatrimestre pasado, a principio de curso, me encantó. O sea, es una cosa, no sé, es como sueño hecho realidad, la verdad, no os voy a mentir. Buenos días, chicas, estamos a jueves. Y nada, hoy voy a la Fashion Week, os hablo rápidamente porque voy súper tarde. Os voy a enseñar rápidamente el look en el espejo. Espero que os guste, a mí me gusta muchísimo. Me falta la trenza de aquí, pero voy tarde, así que igual me la hago en el tren. Y nada, vamos allá. Primero de todo es esta sudadera, que es de Zara, que es así de rayas. Lo he combinado con este blazer de polipiel, que también es de Zara, que me la regaló mi madre. Y es que no puede ser más bonita. Luego esta falda,
que no me acuerdo de dónde es, así que no os lo puedo decir. Pero bueno, tengo las medias estas, que son del Primark, y las botas altas negras de Just Fab. Y pues el bolso de Lava, que no lo tengo bien cerrado, pero no sé qué opinaréis. A mí me encanta, así que nada, espero que os guste. Con Emma y con Carlota, se dice Inés Elves. Creo que sí. Y os lo voy a dejar por aquí, ¿no? Y dale. Y Mari ahí. Ya estoy tirando, pero...